Nosotros somos una entidad local, eh, dependemos del Ayuntamiento de Reus y nuestro objetivo es dar servicio a personas que están en proceso de formación o en búsqueda de empleo. Eh, trabajamos tanto a nivel de, de orientación laboral y académica, como sería la parte de, de desarrollo local, como la de formación a lo largo de la vida. a ver, en principio, la persona, eh, cuando está buscando trabajo, está en un proceso. ¿eh? entonces puede ser que esté en un inicio o ya tiene muy claro o se no tiene claro de qué busca trabajo. no tiene claro qué competencias tiene. no tiene claro si necesita una formación o no. entonces, lo, lo importante es saber primero en qué situación está. Entonces, lo primero que ofrecemos, claro, puedes entrar ya directamente por formación, porque él ya pide o pregunta ya por hacer un curso de formación. Y si no, si está realmente perdido, que no sabe en qué momento está este proceso, hay una sesión informativa, donde un orientador le puede pues, informar de qué oferta formativa tenemos aquí en Más Grande, qué otras ofertas se encuentran en la ciudad, incluso pues bueno, nociones básicas de cómo está el mercado laboral de la zona. Aquí la idea es que, eh, poder acreditar o poder darle valor a lo que se ha aprendido a partir de la experiencia laboral. En el mercado laboral hay muchas personas que se han quedado en el paro, personas que tienen mucha experiencia laboral, han aprendido mm, muchas cosas, tienen muchas competencia, competencias profesionales y se les da la oportunidad de poder acreditarlas. Esto es importante porque ayuda también a que la persona sea consciente de lo mucho que ha aprendido en su experiencia, pero también puede llegar a obtener un certificado de profesionalidad o, o poder incluso terminar una formación profesional a nivel, digamos, reglado. Si quieres tener un móvil tienes que aprenderlo, si quieres buscar trabajos tienes que aprender como lo básico de búsqueda de empleo uh, online. Eh, si estás buscando trabajo, tienes que tener muy claro que tienes que tener un correo electrónico. La empresa tiene que ponerse en contacto contigo a partir del correo electrónico. Eh, tienes que saber um, uh, buscar uh, ofertas de trabajo. Es lo básico. ¿Eh? Hace unos años era saber leer y escribir, lo básico. Ahora ya es saber leer, escribir uh, idiomas. Son competencias transversales y básicas. Es tener claro lo que sabemos y tener claro el, el contexto donde nos encontramos a nivel de, de mercado laboral y saber pues, bueno, qué, qué recursos hay a nivel de, de, de ciudad ¿eh? es importante ciudad o entorno el área geográfica lo normal es una persona cuando se queda de, sin empleo es buscar en su entorno personal esto sería lo primero. Y buscamos, en principio, si no es que quiera cambiar, buscamos del trabajo más o menos la ocupación que nos sentimos cómodos, sea el área de, de comodidad que nos sentimos. Y después pues vas ampliando, y vas pues bueno, si ya no el entorno, ya no he tenido respuesta, pues ya voy a más, claro, cuando ya va ir ampliando, ya va a ir dentro de más de lo desconocido. Entonces necesitamos ya un asesoramiento. Eh, y si incluso ya tenemos de salir de nuestra ocupación, entonces ya necesitaremos una, un acompañamiento más, más detallado. ¿eh? Nosotros tenemos tanto lo que es servicios a, la, a lo que son las personas que están en busca de un curso, una formación o una ocupación, pero también lo que atendemos es a, la, a empresas. O sea, las empresas necesitan formación para sus trabajadores, las empresas necesitan acreditar eh, a sus trabajadores, eh, mejorar a nivel de, de... Si tienen una mejora de competencias de, de sus trabajadores, pueden ser empresas más competitivas, pueden ofrecer un servicio mejor, eh, mejor del producto. Entonces, también es, eh, es un cliente la parte de empresa. ¿eh? A nivel de, de servicio tenemos la bolsa de trabajo, que es la intermediación entre empresa y, y, y los trabajadores. O sea, hacemos la intermediación como agencia de colocación, intermediamos entre los dos. Online es un tipo de perfil, igual a la persona desde su casa ya es lo que necesita, tener acceso online a ofertas de trabajo, sería por aquí. O, lo otro sería las reflexiones sobre lo que decíamos anteriormente de mi situación, de mis competencias, de que, que puede buscar trabajo. Claro, yo si estoy en mi casa, igual me dedico a unas ocupaciones concretas y no sé bien, bien dónde busco, no, no sé delimitar bien bien eh, qué tipo de ocupación. En, en el momento de presentarme a una entrevista de trabajo igual no se resuelve bien pues las preguntas que me hacen claro si, eh, si buscan uh, este asesoramiento sería dejarse um, llevar un poco a partir de, 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 de programas de orientación laboral Tiene que ser una persona que tenga muy claro de qué busca trabajo, no buscar trabajo de cualquier cosa, tener muy claro la, la reflexión personal previa de lo que, que cuáles son mis competencias y a partir de aquí también saber el mercado laboral, dónde estoy buscando, de dónde o sea a nivel personal, dónde estoy buscando y dónde quiero llegar, a corto plazo o a largo plazo. Y a partir de aquí hacer la, la, la búsqueda de, o sea, hacer el itinerario, posibles itinerarios de búsqueda de empleo, utilizar las, los canales adecuados eh, y tener un buen currículum, saberse presentar, eh, dominar las uh, las competencias TIC y ser muy ordenado. Ordenado y. y no abandonar, o sea, el, el paso realmente, ir cubriendo objetivos, ir cubriendo objetivos, no crearnos un objetivo muy elevado, muy a largo plazo, es mejor ir obteniendo objetivos más cortos y de esta manera no caeremos en el desánimo de no llegar al objetivo final.